Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este lunes 18 de octubre de 2021. Le agradezco mucho su atención ahí donde se encuentre usted, pues para darle pormenores de lo que ha ocurrido, ahora sí que prácticamente el fin de semana. Por lo pronto le comento, hay que estar muy pendientes, va a seguir lloviendo en algunas partes del estado. Está el frente frío número 4. Y está también está ingresando la onda tropical número 38. Se va a volver estacionario este fenómeno y va a caer muchísima agua en los próximos días, después de que tuvimos mucho calorcito. Bueno, otra vez va a llover bastante en algunas zonas del estado de Chiapas y por supuesto va a bajar la temperatura en aquellos lugares hasta de 5 a 12 grados al amanecer. Entonces tome usted sus precauciones. Bueno, ¿qué Le platico que pues ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya me quedaron a conocer de la línea 12 del metro, dio ya sus resultados y hoy nos dijeron que eran los pernos, que era un error de construcción y hoy pues ya están en proceso 10 exfuncionarios por el caso de la línea 12 del metro. Les intentan imputar los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Todos culposos, no cuenta con una orden de aprehensión. Sin embargo, el próximo 25 de octubre están citados ante el juez de control para una audiencia inicial. Y bueno, vamos a ver qué llega entre ellos. Está Orcasitas, que fue el director se fue el director del metro con Miguel Ángel Mancera. Y bueno, ya salieron también los abogados de estas personas para decir pues que tienen responsabilidad, etcétera. Porque sí fue muy extraño que también pues no se imputara a los demás, a toda la cadena de mantenimiento, ¿no? Se supone que no se cayeron de un día para otro, sino que hubo vencimiento, que hay reportes incluso de que estaba venciéndose esa parte del metro. Y bueno, por ahí no se tocó nada, ¿no? Obviamente, todo en vísperas de los dos de los dos presidenciables, ¿no? Sheinbaum y Ebrard. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues arrancó ya la vacunación anticovid en México y aquí en Chiapas. De hecho, fueron en tres entidades que empezaron: Chiapas, Durango y Coahuila, para los de menores de 12 a 17 años con algún tipo de comorbilidad. No es general, ahí ya hay como 3.000 amparos de este grupo de edad que están sanos y que se están amparando. Todavía no liberan esta vacunación. Ahorita es nada más de 12 a 17 años que tengan algún tipo de comorbilidad. Acá en Chiapas, obviamente, se establecieron varios lugares. Ahorita le voy a dar detalles de dónde están estos lugares y hay que registrarse. Primero hay que registrarse en esta página de mivacuna.salud.gob.mx. Para también hay que descargar ahí el consentimiento. Deben autorizar los padres de que se puede vacunar al menor. Les están pidiendo también el certificado del padecimiento que tienen. Si no es por una institución oficial, al menos el médico particular, el tratante, que les extienda una constancia, vamos a decir así, del tipo de comorbilidad que tiene la persona, ¿no? Y bueno, ya empezó en todo el país, al menos en estos tres estados. Y bueno, hoy fue un buen día para el presidente. Se reunió con John Kerry, que es pues el designado por el presidente Biden para que viniera a checar en todo lo que es el cambio climático. Y lo mandó aquí para que vea el programa Sembrando Vida. Iba a ser en Tabasco primero. Yo creo que hay problemas en Tabasco porque lo cambiaron. Fue aquí en Palenque, en un ejido de aquí de Palenque. Y bueno, ahí John Kerry dijo que elogió el programa Sembrando Vida, aunque también metió ahí dos, tres golpecillos hablando sobre las energías limpias, que hay que apostar por las energías limpias, etcétera. El presidente dijo y presumió ahí de las
hidroeléctricas, que hay más de 60 hidroeléctricas en todo el país, que pueden generar energía limpia, dice, ¿no?, el presidente, aunque hay versiones encontradas sobre todo eso. Pero bueno, fue un buen día, y bueno, reconoció Kerry el esfuerzo del gobierno de México contra el cambio climático, y pues estuvo aquí visitando y platicando con los campesinos, ¿no? Bueno, eso es a nivel nacional. Bueno, a nivel local le decía yo que también aquí inició la vacunación a menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad. Son 8 sedes en Chiapas. Uno de ellos es el Hospital de Especialidades Pediátricas. Empezaron desde las 10 de la mañana. Me imagino que mañana ya van a empezar más temprano, a las 8. Y bueno, ¿dónde más? Es la Pfizer, obviamente, la que les están poniendo. Están empezando con algunas afecciones como diabetes, algunos problemas cardíacos que tengan los niños. Y bueno, hay que también a registrarse en la página mivacuna.salud.gob.mx, descargar este consentimiento. Y bueno, los hospitales donde van a estar aplicando estos es en el General de Zona número 2, el Hospital de Liste, Belisario Domínguez, el Gómez Maza, el Pediátrico, el Hospital Nueva Frontera en Tapachula, en el Hospital General Regional en Comitán María Ignacia Gandulfo y en el Hospital General de Palenque. Ahí están las sedes para, no se sabe todavía cuántos menores los han inscrito sus papás, pero pero al menos ya arrancó este programa. Bueno, ¿y qué otra cosa le comento? Le platicaba yo la semana pasada, y esto lo dio a conocer de manera oficial en su página oficial, Uber, esa plataforma digital de transporte, de servicio de transporte. Bueno, pues apenas estaba anunciando la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Aquiles Espinosa, dio a conocer que luego de este anuncio de la llegada del servicio de Uber a Tuxtla Gutiérrez, dijo que solo vehículos concesionados podrán operar a través de plataformas tecnológicas en Chiapas. Reiteró que el compromiso con los usuarios es mejorar la calidad en el servicio público de transporte y brindar certeza a los concesionarios con base en la Ley de Movilidad y Transporte. Dice que está fundamentado, la ley obliga a estas empresas a que tengan que registrarse y tienen que ser concesionarios, es decir, tener un permiso por parte de la Secretaría de Movilidad de acuerdo a lo que establece la ley. Y el problema es que no han dado tantos permisos, y sabemos que son los pulpos del transporte los que tienen muchos permisos a través hasta de prestanombres, pero que son muy selectivos ahí, como digo, y es un problema que heredaron, ¿eh? O sea, eso tiene muchísimos años que se regalaban después del término de algún sexenio o un bienio, lo que estuvieran los gobernadores, siempre regalaban notarías y concesiones de transporte. Según la Secretaría de Movilidad, dice que como socio conductor o no conductor, los requisitos son contar con un vehículo de 4 puertas, documentación personal como credencial para votar, licencia de conducir, esto lo había pedido Uber, constancia de situación fiscal, certificado de seguridad en línea, tarjeta de circulación del estado y una póliza de seguro de cobertura amplia. Pero bueno, todavía falta que hable la Alianza del Autotransporte Organizado. Van a ver qué van a decir. Seguramente van a decir que no quieren. Lo que pasó en todas las ciudades cuando empezó a entrar Uber, y bueno, prácticamente entraron pues ahora sí que a la fuerza y con mucha negociación. Pasó en la Ciudad de México también, que se amotinaron ahí, porque obviamente Uber les pide no solo estos requisitos, les pide también un requisito como el trato, tener ahí, los van siguiendo, les ponen ahí un rastreador, un GPS, obviamente eso hace que el transporte sea más seguro, etcétera. Pero bueno, aquí pues como todavía es un pueblote, seguramente si entra Uber va a haber
mucha violencia, porque así se gasta el transporte organizado, ¿no? Se dice organizado. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? En detrimento del servicio para el usuario, ¿no? Pues hoy se están cumpliendo 18 días de que está retenido el exalcalde de Altamirano. Están elegido Altamirano ahí. Lo retuvieron el 30 de septiembre, ¿se acuerda usted? Y bueno, no ha podido tomar posesión la presidenta municipal, Gabriela Roque, que es la esposa del exalcalde retenido. Pero ya son 11 las personas que están retenidas, que tienen retenidas ahí. Hubo un acercamiento, obviamente, con el director de atención a organizaciones, Wenceslao López Vega, de la Secretaría General de Gobierno. Ahí les ofrecieron incrementar el presupuesto para el ejido de 7 a 10 millones y no quisieron los pobladores. Lo que ellos no quieren es que quede Gabriela Roque como presidenta municipal y pues no los van a soltar hasta que se haga un consejo municipal. Lo rechazaron, dice, se sintieron incluso ofendidos por esta propuesta, que no es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es que no entre la nueva alcaldesa a tomar posesión. Le decía, son 11 personas más. Está el señor Antonio García Ruiz, que fue tesorero con Pinto Canter. De hecho, incluso tienen bloqueado la entrada de Altamirano, en las entradas de Altamirano. Y lo que pasó fue que de repente pasaron dos personas de nacionalidad guatemalteca, dos guatemaltecos, yo creo que iban pasando para seguir su camino al norte del país, y pues también los retuvieron y los tienen, pues esto para presionar al gobierno para que les dé una solución a sus demandas. Y bueno, ya 18 días lleva esto. Y ya la población, hay desabasto de alimentos, se está quejando, no han podido entrar los víveres, o sea, todo el suministro. Entonces sí está complicadísimo ahí en Altamirano. Bueno, ¿qué otro? Este es un anuncio, mire, para que aproveche. Hoy empezó, es una campaña gratuita de servicios médicos para las mujeres. Va a ser de hoy al 22 de octubre, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, en las clínicas de la Mujer Oriente y Poniente. Esto es se conmemora, mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Entonces van a haber coposcopías, va a haber mastografías, se pueden hacer ahí una serie de análisis. A ver si me permite, ahorita le digo qué servicios esos los que están dando. Son varios. Exploración clínica mamaria, le decía yo, Papa Nicolau, colposcopía, ultrasonido mamario, mastografía, nutrición y bariatría, detección de insuficiencia venosa periférica, e incluso pruebas rápidas de VIH, profilaxis dental, psicología. Aquí el detalle es, todo es sin costo, es gratuito del 18 al 22 de octubre, pero hay que hacer previa cita, no pueden ir así nada más como que ya llegué. Hay que hacer cita, ahorita le doy dos números. Para los que viven del lado oriente, los números son 961-614-3033, 961-614-3033 o 961-614-2801, 961-614-2801. Y para los del poniente, las del poniente, pueden hacerlo a estos teléfonos, 961-140-1882, 140-1882 y 140-1883 en la poniente. Hay que llevar cubrebocas, ¿no? Y sin niños, no hay que llevar niños. Entonces puede usted ir totalmente gratuito, sobre todo la colposcopia, que es bastante carita. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Pues fue un día violento este fin de semana, fíjese que uno, que se enteró usted seguramente por las redes sociales, hubo un homicidio en un antro de acá, Leonor, creo que se llamaba, o se llama. Ahí mataron a una persona de nombre Oscar N. La fiscalía pues ya inició una carpeta de investigación, dieron fe en el hospital, estaba en el hospital Gilberto Gómez Maza por traumatismo craneoencefálico, o sea, bien golpeado de la cabeza.
Y bueno, lamentablemente falleció el señor ahí en el hospital y fue una riña callejera, dice, fue la mañana del domingo 17, ¿qué andaban haciendo un domingo? Una mañana en un antro, un bar. Bueno, Oscar N, este bar está en la colonia Moctezuma, iba con otras personas, dice, cuando fueron agredidos por otro grupo de personas que los golpearon hasta que los golpearon a todos, hasta dejarlos inconscientes. Óscar fue llevado y citado al hospital Gómez Maza y bueno, ahí pues ya había muerto, ¿no? Y bueno, se está investigando este caso. Y también en Sinacantán, ay, es el problema del alcohol, también se investiga, también se inició una carpeta de investigación contra Julio Manuel N. Por el homicidio de este señor, Julio Manuel N. y lesiones calificadas en perjuicio de Francisco N. y Pedro N. ahí en Navenchao, fue también una riña, y esto lo confirmaron cuando pues llevaron a los hasta el hospital, no llegan a tiempo, la policía va a decir. En el hospital de Caridad de San Cristóbal de las Casas, ahí los ingresaron a Francisco N. y Pedro N. de Navinchau, y ambos, todos to los tres, tenían lesiones por arma de fuego. Julio Manuel, el que falleció, era originario de la comunidad Apaz, también ahí de Sinacantán, y también de Balazo, ¿no? Y que fue una riña ahí en la comunidad de Navinchau, en el municipio de Sinacantán. Pues así las cosas están. De repente nos ponemos muy violentos, ¿no? Hay como etapas, ¿no? Bueno, los paso a saludar. Buenas noches, Minerva, ¿cómo estás? Igualmente, Isaura, buenas noches, Leticia. Una noche fresca, qué bueno, porque estaba haciendo mucho calor. Saludos de Xolosuchiapa, saludo Alex, Claudia Pozos, Palenque, buenas noches. ¿No les está lloviendo por ahí? Buenas noches, Alex. Jorge Luis, Secretaría de Movilidad, son unos corruptos, dice. Betty Jos dice, felicito a mi hermana Dolores Ferrera Martínez, que cumple el 19 de octubre un año más de vida. Ah, pues muchas felicidades para Dolores Ferrera, que va a cumplir años mañana, ¿no? Roberto Martínez, saludos, Roberto. ¿Qué tal les fue con el temblor de ayer domingo? Fíjate que yo no lo sentí. Y ahorita me dijeron que había habido otro temblor hace un rato. Pero tampoco sentí el temblor, dice, chale, dice Luis, si entrega Uber va a ser eso, dicen los chavos, dice. Sí, se va a volver un problema. ¿Se acuerda que estuvieron agrediendo a la gente del Uber? De los Uber los bajaban los taxistas, se ponía muy intenso. Pues no, no creo que no, se va a poner igual acá, ¿no? Sarita Luna, buenas noches, igual, gracias a ti por escucharnos. Joel García, saludos desde Tonalá. ¿Cómo ve el reporte que ya salió de la inflación en el mes de octubre y superó, sí, el 6% de inflación? Esto debido a que por más que le mete el gobierno un tope al gas, no lo baja y cada semana sube. Está carísimo el gas, está creo que a 14 el kilo, ¿no? ¿O cómo es que lo miden esto? Aunado a esto, la subida de la canasta básica. El mismo día sale la nota que México retrocede en el índice de corrupción a nivel mundial, esto derivado de que en noviembre el presidente irá a la ONU a hablar sobre corrupción y esto como que no le está gustando al presidente los datos de la inflación y de la corrupción en México, porque dicen que esos temas iba a llevar al presidente a presumir en la asamblea y que le tiran su show, dice que iban a dar en noviembre. ¿Quién sabe si vaya, no? Irma Sánchez, es mentira, dice, no hay estudios de mastografía ni ultrasonidos. Ay, no me digas, fuiste hoy. No sé, se han de estar preparando, ¿no? Pero bueno, lo vamos a corroborar. Si no hay ni mastografía ni ultrasonidos. Isa, buenas noches. Atenta, gracias. Mayelito, buenas noches. Nick, saludos desde Palenque, igualmente. Mati, buenas noches. Dice, un gusto saludarte como siempre, dice Rodolfo. No, muchas gracias a ustedes por acompañarme esta fresca noche. Bueno, ¿cómo estamos en materia de COVID? Pues hoy muy poquitos casos, miren, 1.413 nuevos casos y 96 fallecimientos en 24 horas. Es la cifra más baja creo que ha habido
Claro, es lunes, siempre decimos eso, que es lunes, pero nunca se había visto de manera tan baja. Pues creo que quedamos el viernes como en 300 y pico y ahorita 96. De tal suerte que ya llevamos en México 284.477 fallecimientos y en número de casos sumamos 3.758.469. Y también baja, obviamente, aquí en Chiapas ya entramos en los 20, en 15 días ya vamos a estar en los 10, después por quincena, que bajan dígitos. Ay, política ficción, diría por ahí el clásico. Bueno, 28 casos positivos, un fallecimiento. Estos se concentran en los municipios de Comitán y Tuxtla Gutiérrez, 7 cada uno, Tapachula 4, Catasajá 2 y con uno, Benemérito de las Américas, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoacén, Ocosocuautla, Palenque Reforma y Unión Juárez. Y el fallecimiento es una señora de 54 años de edad, de Bochil, quien tenía inmunosupresión. Entonces hay que cuidarse y hay que vacunarse. Si no se han vacunado, pues no pierdan la oportunidad. Hay ahorita 500, decían, 570 puestos de vacunación en todo el estado. Yo creo que ya no hay pretexto para no vacunarse. Dice Isaura, dice, es que Susi, nunca sirven los aparatos de las dos clínicas de la mujer. Ya van varias señoras que me lo dicen. Ay, Dios mío, Isaura. Espero que lo hayan repuesto, compuesto en esta, en estos días, hijo. Nada sirve ahorita en ninguna clínica, sirven todos esos aparatos. Mati, buenas noches, Maite, Rodolfo, igualmente, como siempre. Dice, buenas noches, dice Francisco. Saludos a mi padrino Pedro Arias López, que me mira que mira la repetición del programa desde San Luis Obispo, California, que ahorita está trabajando. Ah, pues muchos saludos a Pedro Arias López. Y un saludo desde acá, desde su tierra, ha de extrañar su tierra además, ahorita que está ahí en California. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos hoy para informarle. Ha estado relativamente, bueno, tranquilo es un decir, ¿verdad? Es más bien un deseo. Pues siguen todavía los problemas en los lugares donde no permiten los consejos municipales, y pues está siendo atendido, nos dicen por las autoridades, pero pues vamos a ver en qué termina. Bueno, yo con esto me despido y le agradezco mucho su atención. Recuerde, cuídese, va a seguir lloviendo. Ángela, reciba gracias de parte de Gloria Gurbúa y Ángela Gurbúa desde Pijijiapan. Le platico que aquí el Seguro Social no tienen medicamento. Está colapsado el sistema de salud. ¿Qué les platico? Si va uno al Seguro Social, si va uno al ISSSTE, si va uno aquí nada más al Gómez Maza, hay un problema severo de desabasto de medicamentos. Ya no digamos los medicamentos pues más especializados, ¿no? De enfermedades. Puro paracetamol nos dan ahí. Dice Manuel Orantes, buenas noches, dice, ya no dicen las cifras correctas, ahora el COVID está en las comunidades, dice, nada sirve, dice, ni el secretario de salud. Sí, fíjense que se estaba, es lo que me estaban comentando, que ya en las comunidades ya se está haciendo más comunitario el tema del COVID, híjole, hay que cuidarse mucho ahí, entonces no hay que bajar la guardia, ¿no? Y excelente, gracias. Inicio de semana, dice Edith, que en el ISSSTE están dándole cuello a todos los trabajadores de bolsa, porque según no tienen presupuesto y están entrando todas las del INSABI, dice. Ay, gracias, Isa. Pues sí, así está todo colapsado, no hay dinero y ahorita que es fin de año, peor se va a poner, ya no hay dinero en el país. Dice, ve, nunca han dicho las verdaderas cifras, siempre nos dimos cuenta, ellos se engañan solos, sí. El problema es que es la única referencia que tenemos, dijéramos diaria, ¿no? Pero bueno, también les voy a compartir después cómo está Salud Federal, a ver cuántos reportan ellos. Bueno,
Pues yo le agradezco mucho su atención. Cuídese mucho, vienen lluvias intensas. Acuérdese de protegerse también de eso. Va a bajar la temperatura, empiezan como las gripitas. Abríguese bien. Y por supuesto, pues el tema del COVID, ¿no? Hay que seguir usando cubrebocas, ¿no? Bueno, yo le agradezco mucho su atención. Le deseo que pase, que empiece usted una buena semana. Y por supuesto que esta noche descanse usted. Lo veo mañana en punto de las 9 de la noche.